es, amigos de VF España, ¿cómo anda? Imagino que anda muy, pero muy bien y hoy nos encontramos en este día martes repleto de fútbol. En la pantalla de VF España vamos subiendo micrófonos, vamos subiendo luces para que todo salga de la mejor manera y perfecta, como siempre tiene que ser. Ya estamos hoy en la vuelta de lo que hablábamos ayer en las previas del ascenso y el descenso, que estábamos junto al señor Sergio González, que hoy no lo tenemos, pero luego le mandaremos un abrazo enorme. Pero como están observando también, ya voy a presentar a mi compañero antes de adentrarme en toda esta historia, adentrarme en todo lo que significa este día. ¿Cómo anda Michael Mellado? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí acompañándote en esta gran jornada de UFO que tenemos por delante, con dos partidos en multipartido a la vez, de forma simultánea. Y Matías, te digo, son dos partidos en los que todo está por decidir, porque en el día de ayer en la ida empataron en los dos encuentros. Así que la fórmula es muy sencilla. El que gane seguirá con opciones de pelear por el título y si hay empate, pues irán al desempate en el día de mañana. Así que fíjate qué noche de clubes pro, Matías, tenemos por delante. Aparte se da la particularidad que ambos equipos están en lo que se llama la previa del ascenso. Ni uno ni el otro de los partidos que tenemos en este día están en la previa del descenso. O sea que directamente estamos viendo potenciales ascensos, ¿no, señor Michael? Así es, Matías. El título de UFO que es muy jugoso, que evidentemente todo el mundo quiere conseguir. Y estos cuatro equipos que tenemos en la noche de hoy para ser casteados son equipos que están peleando por ese título. Es decir, que han quedado en los puestos más altos de la clasificación. Vamos a ver lo que sucede, pero ya te digo, son partidos igualadísimos por lo que vimos ayer. Y veremos quién se lleva el gato al agua o si habría que ir a un desempate en el día de mañana. Yo creo que, a ver, la probabilidad de que mañana estemos en vivo es muy alta, más que nada por la cantidad de empates que ha habido. Justamente vos lo nombrabas, el Córdoba con Cala Milor empataron 1-1 y el partido en el cual yo me haré cargo, el Inter de Vín con Ecor, ha terminado 4-4. O sea, 4x4, como en la camioneta. Córdoba y Cala Milor 1-1 e Inter de Vín con Ecor 4-4. O sea, los empates en esta previa del ascenso han sido sumamente protagonistas, como también ha pasado con Animation Jaguar con Columbus, que empataron 1-1. Como sucedió con Eleven Leyes y Coraru, que empataron 0-0. Bueno, hay un resultado un poco abultado. Red Bull Gaming le ganó 8-0 a Galácticos. Difícil, pero también ha pasado en Sport Team y Takeover Gaming, que empataron 1-1. A ver, los empates han florecido como una linda tarde de nueva primavera. Y te digo más, Matías, es que este Córdoba Cala Millor, que te voy a ir contando todas las novedades, no solo tuvo empate ayer, si nos fijamos en la clasificación de la liga regular en sus respectivos grupos, la misma cantidad de puntos exactamente, 49 consiguieron estos dos equipos en la liga regular. Córdoba, en el grupo A de la primera división, consiguió 49 puntos y acabó en sexta posición. Y Cala Millor en la primera división B también consiguió 49 puntos. En el día de ayer empataron 1-1, que comenzó adelantando el Córdoba, luego empató Cala Millor. Es que fíjate, Matías, por lo menos en estos dos equipos, la igualdad que hay, igualdad en liga regular con los mismos puntos, igualdad en el día de ayer, y vamos a ver si esa igualdad sigue en la noche de hoy o por el contrario se rompe y uno de los dos ya certifica esta misma noche su pase a la siguiente ronda, a seguir peleando por ese título de UFO. Las posibilidades son muy altas, ¿eh? El plato está servido. De a poquito, mire la pantalla que vamos a observar nosotros. ¿Mañana abrimos directo o no? Y para mí que sí, hay una posibilidad muy alta. Aquí le muestra a la gente lo que nosotros estamos viendo de momento. Vamos a tener momentos de multipartido, vamos a tener momentos de prioridad absoluta en uno u el otro encuentro, pero eso dependerá de ellos. Michael, están formados los equipos, ¿eh? ¿Sabes qué nos falta decirle a la gente? ¿Quiénes son los protagonistas? Pues vamos a ello porque es importante. Vamos con los 11 iniciales. Por parte de Córdoba salen con los siguientes 11 jugadores. Gerard en portería, defensa de 5, con Dani, Fabianski y Chico haciendo de centrales. Banda derecha para Jorge, banda izquierda para Raúl. Buco, Adri, doble pivote, medio campo, media punta, Agus. Y delanteros serán Sesu y Carlitos. Este es el 11 inicial de Córdoba eSports. Y ahora vamos con el de Cala Millor, que hoy ejerce de visitante. Sale con Mark en portería, defensa de 4, con Bubu y Turco en los laterales y Moy y Nefis como pareja de centrales. Centro del campo para Pete, Boni y Jaime. Media punta para Brais y doble punta de ataque arriba. Los dos delanteros serán Manel y Vargas. Estos son los 11 iniciales de Córdoba y de Cala Millor. Matías, cuéntame cuáles son las alineaciones del otro partido que tenemos en la noche de hoy.
ya se están yendo hacia la cancha y por eso mismo hay que hacer rápido. Córdoba sale de esta manera. Ventura en el arco, Vero, Kerko, Frank, carril derecho Gregor, izquierdo de Sema. Doble 5 Rafa y Samuel, enganche Lillo y arriba Gales junto a Bols. Y por Inter de Beguín estará Saldi en el arco, Héctor Juan Maceón, doble 5 Dani Vicen, carril derecho Bastillero, izquierdo de Peque. El enganche Santi arriba, Foschi y Arjonita. Y de esa manera también te doy inicio a que este partido se pueda iniciar. Saldremos a la cancha, saldremos al terreno en los primeros 90 minutos de hoy. En una fase espléndida, en una historia maravillosa, donde la ida ya se ha jugado, han empatado 4-4. Y ahora estamos en la vuelta. Sabemos las posibilidades que hay de que mañana estemos en vivo y en directo. Dudo demasiado de que no haya ninguna llave que termine en igualdad máxima, tanto en la ida como en la vuelta. Ya Inter de Vine, Corbe está jugando. Y de momento esperamos otro partido. Peca el arco, Ventura se la queda. Acá no es Golgana, ¿eh? Acá es el que más posibilidades nutre dentro de la cancha, a mi entender, amigos, ¿eh? Vamos a ver cómo se va haciendo toda esa historia. De momento, el partido de Calamilor con Córdoba están encontrándose, muchachos, ¿eh? Bols. A puntito de comenzar, Matías. A ver si ahora ya la invitación funciona y pueden conectarse para que comience ese encuentro. Pero de momento seguimos a la espera. Está en el se ha encontrado rival, amigos, Se Matienza. Rafa Bético la maneja, cambia no todo avanzó, el juego, Matías. Sí. Ahí nos hemos estancado. Y definitivamente nos hemos estancado. Así que vamos a ver que vamos a tener que volver a intentarlo. Bueno, va a haber alguna diferencia, ¿no? ¡Galeguinho! Héctor Bayer sacará Saldimán. La gente se va sumando al público también a esta maravillosa historia. 10 minutos, van corriendo. Y la gente no se para de sumar, amigos. Se esforza Córdoba, decía Ismael. Buenas noches para Andaluz. Buenas noches para Marco, vos también, que por más que seas de los nuestros, las buenas noches nunca te van a faltar, Vamos a ver el control ahora de Sin en la banda. Gana Gregor Zane. Media vuelta y a despejar el largo. Pucha larga y eficaz, se elevó Juan Manuel. Héctor Myers trabajaba para Cine. Chentisio se ha habilitado así. Ganaba Gamer, sacará Alexillo. Gregor te ganaba XK. Ha pasado para Pickstop. Balón en el medio para XK. Gran ganera Gregor Stein. Llega el pase, pero bien ubicado para Bols. Ecor intentaba con la pelota. Un Ecor que utiliza la camiseta de Borussia Dortmund. Inter de Beguín con una muy similar al Inter de Milán, De momento Córdoba, Cali y Medellín, no hay novedades. Va a haber una diferencia grande entre partido y partido por minutos de juego. Ya lo veo plasmado en el marcador también, La maneja Alexillo. La recibe ahora sí, viene Inter, buena bocha y se va corriendo Arjonita. Frente al arco Arjonita, va, la tiene Arjonita. Remate ancho, le faltó el grito sagrado, le faltó definición. En 18 minutos esta vuelta está 0-0 y también la ida en empatado. Por consecuente, estaríamos hablando de que mañana este partido se repite. Y aquí, Matías, parece que a la tercera va la vencida. De momento ya hemos pasado la pantalla de ese conectando con el rival y ahora ya están eligiendo equipación. Córdoba vestirá con su primera indumentaria, la verde y blanca, y Calamillor, su primera indumentaria también, roja y negra. Así que parece que por fin, Matías, este Córdoba y Sports Calamillor va a arrancar. La del Bournemouth usa la del Calamilor, linda camiseta. Ya cuando empiece tu partido, Michael, tendrás todo en la posta, todo el paso. Y atención que viene Inter, Peque, top en el área, remata el arco, Ventura rebote, Ventura de vuelta. Tenemos la Arjonita, Kevin Price, Fosky, gol. ¡Gol! De Inter de Beguín. El rebote favoreció Fosky, pudo estar con su olfato goleador. Para que Inter de Beguín 1, el Corp 0 en la vuelta, 5-4 en global. Se adelanta el Inter de Beguín y el otro partido acaba de iniciar. Así es, Matías, arranca el partido. Ya tenemos en juego este Córdoba-Calamillor. Empate en el día de ayer a 1. Vamos a ver lo que sucede porque todo está por decidir. El que gane hoy pasaría a la siguiente ronda y en caso de empate mañana habría partido de desempate. 2 minutos de tiempo virtual ya consumidos. La primera posición es para Córdoba. Cambio de orientación a la parte derecha. Aquí está Jorge, la deja atrás. El esférico va para solo FIFA. Retrasa todavía más. Es Fabianski quien la tiene ahora. Círculo central. De momento, monopolio de la posición por parte de Córdoba.
Córdoba que ataca por banda derecha. Va Jorge, sigue Jorge, se pasa al área, lo ha cortado Turco. Recupera Calamillor, metemos por banda izquierda. El esférico le llega a Vargas, media vuelta, la ha perdido. Solo FIFA recuperó. Ojo con esta acción de Córdoba, que puede llegar la primera ocasión del encuentro en tres cuartos. Agu tocando el cuero para Buco, entre líneas, no encontró ningún compañero. Recuperó Jaime, la tiene Calamillor, que quiere montar la transición rápida. Alex metido en campo contrario, va con todo por banda derecha, a cada metro, no se la quitan, ahora se frena, media vuelta, mira atrás, se la da a Jaime Pons jugando al centro para Turco, entre líneas no encontró ningún compañero, llegando al 9 de tiempo virtual. Matías, empate a cero entre Córdoba y Calamillor. Damos un rato para lo que sucede. En 34 minutos, faltan 10 para que finalice el primer tiempo de este 1-0, donde Inter de Bain gana y gana de momento 5-4 en global. Se viene Corp, Alexillo ha pasado para Kevin Prince. Se presenta aquí el gamer Rafa Bético va, no se le escapa, manda un buen centro, primer palo, gana Juan Manuel de cabeza. Llega a recibirla así en este momento, el número 22 en la espalda. Chenticios, el 33 de mano, como en el truco. A ver si recibiendo para Arjonita en la banda derecha. Cualquier cosa me cortás vos, Michael, ahí tenés la posta, cualquier cosa. Acá está la cine. Sigue aquí Kemi, la cabecea Rafa Bético para despejar. Le queda Chentillo, sigue insistiendo Inter de Bain en 40 minutos. Salta y gana Arsama Tienza. Chenticios en la derecha, Astillero. Sin de nuevo, palón hacia atrás para el control de ese que ganaba Kevin Prince. Atención con el corp, que ahora que va, carga la posta, carga hacia la búsqueda con Bols. Gana Héctor Myers. Buen trabajo de Héctor. A ver, sobre como siempre para Fosky, también para toda la gente de Inter de Bain. Equipo en el cual he relatado varios partidos, La recibe ahora Pequetop. Ese es que el para Pequetop. Héctor Myers la cambia. 44 minutos. Ya nos vamos con el Córdoba de Calamillor. Juan Manuel toca la banda para Sion. Se presenta como posibilidad Chenticio. No pasa nada. De momento, en ambos partidos no hay movimientos. Juan Manuel saca. Juan Manuel finaliza el primer tiempo. Inter de Bain 1. Y el conjunto de Corp 0. 5-4 en global. Gana Inter de Bain. Aquí Matías sigue el empate a cero en el global de la eliminatoria 1-1. De momento nos iríamos al desempate. Ha recuperado Calamillor, la tiene en zona defensiva. Y la verdad es que en estos minutos no nos hemos perdido gran cosa. Todavía se están tanteando. Apenas un acercamiento de Calamillor, un remate de cabeza, pero la jugada estaba invalidada por falta cuando era ahí fuera de juego. Así que posesión para Córdoba y Sports. 21 de tiempo virtual. La saca desde atrás el conjunto verde y blanco. Estamos alcanzando el ecuador de la primera parte. Es Raúl por banda izquierda. Entre líneas se encuentra a Chechu, apurando línea lateral. Se la entrega ahora a Agu, ese centro al área, punto de penalti, despeja Tito. Recupera Calamillor, Turco en cortito, se la deja a Jaime, aguanta Jaime, media vuelta, sale bien de la presión el 7, la cambia, la juega a la banda izquierda, metemos de primera, se la entrega a Vargas, ahora conecta con Manel. El esférico le llega a Jaime, este de primera se la entrega a Bubiño, ojo ese pase para Alex, está pisando área, Manel media vuelta, Manel la pega al larguero. ¡Al larguero Manel! La primera clara del partido ha sido para Calamillor, con una acción en el área. De media vuelta y que zapatazo con pierna zurda. A punto ha estado Calamillor de hacer el primero, de abrir la lata. Pero de un momento, Matías, esto sigue 0-0. Recupera Calamillor, Jaime. Se la entrega Manel. Ahora la ha perdido el conjunto que ejerce de visitante. La tiene solo FIFA en el círculo central. En diagonal, ese envío largo. Le llega Raúl, que toca de primeras para Buco. Este se la entrega a Chechu. Estaba en fuera de juego. Acción antirreglamentaria por posición irreglamentaria, así que balones para Calamillor al círculo central. Esa pelota la ha recuperado Agu para Córdoba. Solo FIFA de primeras jugando con Jorge. Aguanta Jorge, de momento la mantiene, no encuentra ningún compañero. Ahora sí, se la entrega Chechu, pero está un poquito solo. Turco metió la pierna, rebañó, recupera para Calamillor. Estamos en el 32 de tiempo virtual, 0-0. Lo intenta Córdoba, ojo Jorge, fuera de juego. Había fuera de juego, era buena la intención, era buena la acción, pero posición antirreglamentaria. Calamillor ya la ha puesto en movimiento, la ha durado poco la posición. Ojo con Córdoba, en el área Chechu, sigue Chechu, no se pudo marchar de Turco. Está muy bien Bubiño, despeja en largo, esa pelota la recupera otra vez, la tiene Córdoba, al área, el coro para el palo. Pro Aristo despejó de cabeza, la mandó a saque de esquina desde la parte derecha, que va a poner en movimiento Córdoba y Sport el conjunto verde y blanco por mediación de Adri, por mediación del número 3. Vamos a ver cómo la pone Adri. Viene el palo, solo FIFA. Ese remate muy desviado, sin problemas, Matías. De momento tenemos el 0-0 en el marcador entre Córdoba y Calamillor.
Y por aquí ya el segundo tiempo ha marchado hace unos minutitos. Estamos en el 57. Recién había tenido un alcohol, pero no alteró mucho la colmena, amigos. Inter gana 1-0 frente a Cor. De momento 5-4 en global. La diferencia tan solo es de un gol. Y mañana puede pasar de todo. Recibe Saldimán. Atención, va a sacarlo Saldimán. Había falta. Bueno, se tomaron su tiempo los muchachos, Va a sacar al arquero. 58 minutos van. Despejará este instante. El número 5 con la espalda. A ver. ¿Qué hará este muchacho? Hay mucha tranquilidad para sacar los tiros libres. A ver, la tendrá que sacar largo. Se toma su tiempo. Bien, Juan Manuel para Chentillos. Atención. La salida con los toques de Inter de Beguín. La maneja Astillero para Cine. Ahora ya aparece Arjonita. Foschi, ahora sí de nuevo. Pausa de sí. ¿Qué te parece, Mike, si nos vamos con los últimos 4 minutos del primer tiempo de Cala Milor y Córdoba? Pues allá vamos, Matías, a ver si tenemos gol en estos últimos minutos de la primera parte. Recuperado Córdoba, la tiene Chechu, carril del 10, la deja para José. Este primero es jugar con Adri, ahora la controla. Solo fija. ¡Tenemos un gol, Mike! ¡Gol! 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 Inter de Beguín, llegó el segundo. Pases al medio, media vuelta, grito sagrado. Inter de Beguín 2, score 0. Aquí, Matías, estamos en el tiempo añadido. Han prolongado un minuto y esta va a ser la última de la primera mitad. Apertura a la banda izquierda, lo intenta Cala Millor. Prueba listo, jugando con Petemos. Balón colgado al área, segundo palo. Bubiño la deja para Alex. Tapono Fabianski, el rechace gol. El rechace gol. Gol, 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 de Rey Manel. Gol de Cala Millor. En el rechace, como estuvo Rey Manel para meterse con todo, para hacer el 1-0, para adelantar a Cala Millor en un momento importantísimo, porque era la última acción de la primera parte. Nos vamos al descanso con 0-1 en el marcador a favor de Cala Millor, y con el 1-1 del partido de ayer, esto significaría que Cala Juan Manuel gol. Gol de Inter de Beguín, le hicieron desde el córner. Juan Manuel lo dominó, remató el arco, hizo el gol. Inter de Beguín 3, Score 0, 7-4 en el global. Una diferencia en este partido monumental de Inter de Beguín, que parece ser el favorito para acceder a la otra instancia, a continuar con los playoffs en la búsqueda del título. Saliendo Corp. Kevin Price, 70 arranca minutos. La parte, Matías, en este Córdoba 0, Cala Millor 1. Perfecto, continuamos. Sí, Miles Fosque en el área, se metió Fosque, el arquero Ventura en dos tiempos. Se la quedó Ventura. Ya el segundo tiempo en el otro partido en marcha. Saldrá el arquero, saca rápidamente. Se eleva Juan Manuel, recibe ahora Fosque, media vuelta en la banda para Pequetop. Corriendo va Pequetop de Inter de Beguín, atención. Ese que, Héctor Myers. Empieza a entrar en meseta de tranquilidad de este partido. Quiere cerrar el encuentro a Inter de Beguín. En el otro partido de momento, Matías, todo está abierto. Lo intenta Córdoba, que ha comenzado con mucha fuerza la segunda parte. Chechu la deja atrás en cortito para Agu. Este juega al centro para Fabianski. Ojo, se pasa entre líneas. Lo ha leído bien Tito, que despeja el esférico. Aparece Vargas para recuperar para Cala Millor. Es Betemos el que la juega en largo. Balón en profundidad. Ojo, que el envío es buenísimo. Vargas, Vargas en el área. Sigue Vargas. Va Vargas. En área pequeña, pase de la muerte. ¡Madre mía, Gerard! Se la ha quedado prácticamente sobre la línea de gol. El portero de Córdoba, la que acaba de tener Cala Millor en una transición rápida, en un balón en largo. A punto ha estado Matías de hacer el 0-2, pero 53 a tiempo virtual. Sigue la victoria por la mínima de Cala Millor ante Córdoba. Nos quedaremos con los últimos 9 minutos de Inter de Beguín y Scorp, donde imagino que ya la balanza se tiñe de azul en este partido, por lo menos por el tiempo que queda, por el equilibrio que se ha generado en este encuentro. Imagino, solamente imaginación, pero por lo visto va cerrando el partido. Inter de Beguín va a acceder a la siguiente instancia. Juan Manuel la perdió. Ahora se viene Corseón, llegó a cortar y a despejar. Faltan 6 minutos. 7-4 en global, gana Inter de Beguín. Saca Ventura. No llega a destino deseado esa pelota. Pica 2 veces. Hay salida para Inter de Beguín. 85 minutos tenemos. Vamos a ver la salida.
retirar la pelota. El arquero de Inter de Bahía ya sabe. Se aprieta las manos fuertes, se aprieta la intención. Muy clara el Inter de Beguín, que se va a quedar con la victoria, imagino, por el tiempo que queda. ¡Astillero! Centro Astillero, ganaba Kerko. Saltaba primero Arjonita, recibía en este instante. Pequetó, media vuelta, en el número 8. Foskin, el área se ha metido, se la quita Kerko, media vuelta y despeja. Ahora Juan Manuel para Chenticios. ¡Astillero! Quedan 2 minutos, Arjonita va en la banda. Arjonita se mete en el área, atención Arjonita. ¡Ah! ¡Gamer! Llega a cortarla de la mejor forma. Despejó rápidamente, pero Seón acaba de anticipar. Quedan 2 minutos. Inter de Beguín va a jugar la siguiente instancia. Pelota a la banda derecha. Recibe ahora hacia Astillero. Pelota para Sin. Engancha o no engancha, Sin. Está bien para cambiarla toda. Para Peque Top. El centro. Gana Kerko. Es la última del partido, le pega. ¡Gol, gol, 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 de Córdoba! ¡Y gol de Carlitos! Pasa de la muerte y a puerta vacía, entró con todo, en área pequeña, Carlitos, para fusilar, para meterla para adentro, para hacer el 1-1, para poner las tablas en el marcador. 68 para 69 de tiempo virtual. Ha marcado Carlitos. Córdoba y Sports 1. Calamillor 1. Acá Michael terminó toda la historia. Inter de Beguín 3-0. Ganó la vuelta frente a Corp. 7-4 en global. Inter de Beguín se clasifica a la siguiente instancia de VFO en busca del título. Aquí Matías está el 1-1 en el marcador. Con el 1-1 de ayer, ¿sabes lo que significa eso, Matías, no? Y ahora mismo nos iríamos al partido de desempate, pero lo quiere evitar Córdoba en la estación. Chocho en el área, Nefisto le cortó el paso, despejó, se la ha quitado encima. Otra vez la tiene Córdoba, que está haciendo una gran segunda parte. Va Chechu, se la quitó Bubiño cuando ya se metió hacia zona peligrosa. Otra vez, el cuero es para Córdoba, solo FIFA de primeras atrás la deja para Fabianski. Apertura a la banda derecha, es Jorge el que la tiene, la juega al centro. Zurco la tocó y recuperó Jaime, juega con Alex, círculo central. Ojo con esta que está con espacio Manel. Manel en el área. ¿Para dónde, Gerard? ¿Para dónde el portero de Córdoba para evitar el 1-2? Calamillor a la contra tiene veneno, tiene muchísimo peligro y está haciendo daño a Córdoba y Sports, que ahora se defiende desde saque de esquina. Primer palo, atrapó Gerard. Se la quedó el portero de Córdoba y Sports, que la va a poner en movimiento. Ya la juega a la banda izquierda. Dani toca el esférico. Ahora para Agu. Se la deja Raúl. Este de primera se la entrega a Chechu, que viene por la banda izquierda, que hace la diagonal. Está muy activo en la segunda parte. El rechace. Chechu la da de cabeza. Turco recupera. Alex se la queda, aunque aparece Adri, para rebañar la pelota. Solo FIFA la tiene en campo contrario. Ataca Córdoba y Sports, buscando el 2-1. Últimos 10 minutos de tiempo virtual. La pone Jorge. Segundo palo. Bubiño despejó de cabeza. No hubo remate de ningún jugador de Córdoba y Sports, así que esa pelota se ha marchado a saque de esquina. Desde el costado izquierdo la va a poner en movimiento el conjunto que viste de rojo y blanco. Agu, primer palo, despeja Nefisto. Esa pelota, ¿quién se la queda? Alex, al lado de cabeza. Ahora controla Calamillor, aunque le dura muy poquito la pelota. Agu va por banda izquierda, acaba con poner el centro, media vuelta, pase para Chechu. Chechu en el área, sigue Chechu, disparo. ¿Para dónde, Marc? Vaya manopla metido, Marc, para evitar el gol de Córdoba y Sport. ¿Cómo está en esta segunda parte Chechu? Pero ojo, porque Calamillor en la contra es muy peligroso. Vargas lo ha frenado, dice el árbitro, que es de manera limpia. Saque de banda para Calamillor, balón colgado directamente al área. Dani la despeja a saque de banda. No, si lo evita solo FIFA, que lo ha evitado, se la quita de encima. De Fixo la da de cabeza. Adri también de cabeza. 86 de tiempo virtual. Esto es VFO, estos son los playoffs. En la fase previa a luchar por el título, a seguir peleando por ese título. De momento 1-1, de momento nos iríamos al desempate. Se la queda, atrapa a Gerard. Tenemos 1-1 en el marcador. Y ayer también empataron a uno de estos dos equipos, así que es muy sencillo. Mañana, miércoles por la noche, se desempataría esta eliminatoria de playoff. Último minuto de tiempo virtual, más lo que añade el árbitro. Lo intenta Córdoba y Sports, que puede tener la última del encuentro. Uno de añadido,
Recupera la pelota Calamillor. Ojo, no la tenga Calamillor, porque va Vargas con velocidad por la banda izquierda. Le frena solo FIFA, se la queda solo FIFA. Y dice el árbitro que no hay tiempo para que se acabó el partido. Este partido de vuelta del playoff de la lucha por el título. Empate a uno entre Córdoba y Sports y Calamillor. En el día de ayer también tuvimos un 1-1. Eso quiere decir, Matías, que mañana miércoles estos dos equipos van a ir al partido de desempate para ver quién sigue peleando por el título de VFO. Espectáculo, Michael. La verdad que hemos tenido dos partidos muy interesantes. El que me tocó a mí del Inter de Berlín frente al conjunto de Corpa. No sé qué ha pasado porque ayer empataron 4-4 y hoy tuvo una superioridad el Inter de Berlín que ha manejado durante el partido. También la eficacia lo predominó porque es evidente cuando uno gana es por cuestiones de eficacia también en muchas oportunidades y hoy creo que fue una de esas. Inter de Berlín ganó 3-0. Marcó buenos goles, marcó buenas jugadas, defendió en el momento que le tocó. Pudo convertir en las situaciones que pudo llegar a concretar en los gritos sagrados de gol. Y eso es lo que le da la posibilidad de acceder a la siguiente instancia, de no jugar el día de mañana. Pero sí, Michael nos contará qué vio de su partido, porque mañana tienen que jugar de nuevo. Pues te digo, Matías, que ha sido un empate, yo creo que justo. Ha sido una partida de ajedrez. En este partido yo creo que iba a ganar el que menos errores cometiera, no el que más acertara, sino el que menos errores cometiera. Es verdad que Córdoba y Sports ha tenido más la posesión, han tenido más el control de balón, pero es que Calamillor de la nada te sacaba un contraataque, te sacaba una transición rápida, aprovechaba cada mínima oportunidad que tenía para coger un poquito de respiro y generaba muchísimo peligro. Con nada se plantaba en el área contraria y en muchas ocasiones ha terminado jugada y ha generado ocasiones claras. Entonces yo creo que empate a uno, cada uno ha jugado sus cartas, Córdoba y Sports más con el dominio, con la posesión, Calamillor más con esas transiciones rápidas y esos contraataques directos que han generado mucho peligro y muchos problemas a Córdoba y Sports. Empate a uno, como te digo, Matías, que yo creo que es justo y vamos a ver lo que pasa mañana, porque la igualdad entre estos dos equipos es máxima y no me atrevo a darte un favorito. Mañana no descarto, ojo, Matías, que esto siga empate y que haya que decidirlo en prórroga o incluso en penaltis. Bueno, ahí Sergio, que le mandamos un abrazo grande, está con comentarios. Así en Immersion 1, Columbus 0 en la ida 1-1, Columbus cae eliminado. Dice por allí, Animersion pasó, Córdoba y Wiklas van ante ese partido, dicen por allí, desempate mañana, se vienen cositas. Palanquista 3-1 en el 88, así pasaba Palanquista, perfecto, amigos, Hay un poquito de resultados, hay mucha información, mañana estaremos con los partidos, los cuales han llegado a un tercer encuentro que será mañana eso, Hoy hemos completado este segmento, esta doble historia de la previa del ascenso y quizás también nos podemos ir con algún partido previa del descenso, Hay varias posibilidades para que cualquiera puede ser elegido para el día de mañana. Así es, Matías. Enhorabuena a los que ya han conseguido cerrar sus eliminatorias en el día de hoy, que como vemos no es nada fácil. Ánimo también a los que han perdido y no han podido superar esas eliminatorias y suerte y a seguir a los que están empatados, que no son pocos, Matías, ya lo avisábamos. Hay muchísima igualdad en VFO y en estas jornadas de playoff es donde se está viendo que hay mucha igualdad entre los equipos y hay eliminatorias que se tienen que ir al desempate y veremos incluso ese desempate no se tiene que ir a prórroga o a penaltis. Eso será mañana, Matías. Por hoy ya hemos tenido bastante Clubes Pro, bastante VFO con dos partidazos. Uno se ha resuelto, el otro queda para mañana. Y a ver cómo termina esta semana de playoff, Matías. Un espectáculo, la verdad, un lujo lo que hemos tenido en este día, martes 16 de enero, en la pantalla de VFO España, amigos. Les mandamos un abrazo gigante, como siempre digo, si inicié la transmisión yo al final lo hará todo el señor Michael Mellado, que le manda un abrazo grande a él y a Sergio, a toda la gente que es parte de VFO. Por mi parte, nos vamos a ver mañana. Un fuerte abrazo a ti también, Matías, por supuesto, a Sergio, que hoy no ha podido estar, y a todos los que nos habéis seguido, a todos los que nos seguís habitualmente en el canal de Twitch de VFO, os emplazamos a mañana miércoles, porque hay eliminatorias que todavía no están decididas. Todo puede pasar, todo puede suceder, tanto ascensos como descensos, como pelea por el título. Hay muchas cosas en juego todavía. Hay algunos partidos, algunas eliminatorias que ya se han resuelto, pero hay otras que quedan para mañana, para ese día de desempate. Y os esperamos aquí mañana miércoles en directo en el canal de Twitch de VFO a partir de las 11 de la noche para ver esos desempates. Sed felices, cuidaros mucho. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao.